Muy buenos días y tardes y noches, amigos y amigas de Iberoamérica. Es un verdadero gusto saludarlos esta mitad de semana, miércoles. Y por supuesto, llevarles toda la información, la más relevante de lo que sucede en nuestra región. Un saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Omar. El gusto, como siempre, de saludarte es mío y sobre todo de agradecer a nuestra audiencia que nos acompaña. Como bien lo dijiste, miércoles 12 de septiembre. Los invitamos a que se queden con nosotros los próximos 30 minutos. Esto es Iberoamérica al Día. El Papa Francisco convoca presidentes de conferencias episcopales para adoptar medidas contra abusos sexuales. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre el programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se compromete a ganar los comicios en nombre de Lula da Silva. En el Festival Internacional de Cine de Toronto se presentó la cinta mexicana Museo, del director Alonso Ruiz Palacios e interpretada por Gael García Bernal. Uno de los temas más críticos que ha enfrentado el Vaticano es a partir del de gran listado de curas que han abusado durante muchos años de menores. El Papa Francisco, ante este contexto, convocó a los principales obispos de todo el mundo a reunirse en febrero próximo en el Vaticano para debatir la protección de los menores ante posibles abusos sexuales. El encuentro con los líderes de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica se realizará entre el 21 y el 24 de febrero de 2019. La convocatoria se produce luego de nuevos escándalos de abuso sexual por parte de clérigos en varios países, incluidos Chile, Estados Unidos y Australia. El Papa se reunirá mañana con líderes de la Iglesia Católica estadounidense, luego de que el mes pasado se revelara un informe emitido por el fiscal general de Pensilvania, en el que se dio a conocer que unos 300 sacerdotes de ese estado habían abusado sexualmente de menores en los últimos 70 años. Así es, y precisamente para hablarnos más, compartirnos más del contexto sobre esta reunión que está convocando el Papa Francisco y lo que se ve a nivel mundial como una crisis dentro de la Iglesia Católica, agradecemos mucho que nos tome la llamada Andrés Beltramo, él es corresponsal en el Vaticano de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Andrés, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué contexto podemos entender, tú que estás allá en el Vaticano, este llamado que hace el Papa y estas reuniones que está sosteniendo con diferentes representantes de la Iglesia Católica en todo el mundo? Saludos, Ana y Omar, desde Roma, donde hoy ha sido un día intenso porque ha habido este anuncio de parte del Vaticano de una reunión que convocará aquí en el Vaticano en febrero próximo, del 21 al 24 de febrero, a todos los presidentes de las conferencias episcopales de los diferentes países. Se trata, obviamente, de los representantes. Todos sabemos que todos los países del mundo, o quizás en algunos países pequeños, en dos países o en tres países, hay estas conferencias episcopales, que son las asambleas que reúnen a todos los obispos del país. En el caso de México, la Conferencia Episcopal Mexicana es el órgano representativo que tiene justamente a más de ciento y tantos obispos mexicanos. Bueno, el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, que es el cardenal Robles Ortega, estará participando junto con más de 100 obispos en esta reunión que el Papa ha convocado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nuevamente se está enfrentando a un gran debate y una gran polémica a nivel internacional sobre los abusos sexuales contra menores y las acciones que la propia Iglesia ha llevado a cabo para evitar o, de alguna manera, para combatir un flagelo que durante muchos años estuvo tapado, que los mismos papas han reconocido, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, pero que no se ha terminado de aplacar la polémica. En estas semanas, a raíz de lo que ha pasado en los Estados Unidos, la discusión sobre el ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, que ha sido alejado del cardenalato en una decisión sin precedentes del Papa Francisco, después de que se reconocieron abusos contra seminaristas y algunas acusaciones de parte de un ex embajador papal en Estados Unidos, Carlos María Villano, directamente contra el Papa, diciendo que el Papa sabía de los abusos de
McCarrick, y tardó mucho, tardó desde el 2013 hasta el 2018 a quitarle, digamos, el capelo cardenalicio, han generado una gran polémica sobre qué está haciendo el Vaticano y qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica en un problema que ya lleva más de 15 años que explotó, porque sabemos que en el 2002, con el caso de Boston, tuvo la gran crisis. Se había pensado que en los diferentes países, las conferencias episcopales habían logrado establecer políticas para evitar y para, de alguna manera, subsanar estos problemas. Sí se ha avanzado, pero el Papa Francisco se da cuenta que no es suficiente, que siguen surgiendo casos. Hoy mismo en Alemania salió un informe que es bastante escalofriante, que ya reporta más de casi 4.000 casos, 3.800 casos en Alemania durante 70 años. Entonces, digamos, se reedita la crisis y el Papa Francisco, después de todas estas presiones a nivel internacional para ir más a fondo, decide convocar esta reunión también justamente para dar respuesta sobre este problema que está a la orden del día, que es caliente aquí en el Vaticano. Claro. Andrés Beltramo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches hasta el Vaticano. Este tipo de reuniones, este tipo de cónclaves, este tipo de encuentros que se da con las conferencias episcopales de la Iglesia Católica, ¿qué tan comunes son? Porque quiero hacerte esta pregunta porque vale la pena contextualizar si esta reunión realmente va a generar cambios en la Iglesia Católica y no sea únicamente un maquillaje con ese tipo de reuniones que parezca que realmente está haciendo cambios ante un problema tan complicado, tan duro, pero que se tiene que resolver en el seno de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente. La respuesta es muy simple. Esta es una reunión especial y extraordinaria. Es decir, yo llevo cubriendo el Vaticano casi 13 años y sí, nunca había visto una reunión como esta. Hay otras reuniones, es más, dentro de un mes hay un sínodo de los obispos que sí se lleva a cabo constantemente, digamos cada 2 o 3 años, sobre temas muy específicos. Este sínodo se va a realizar aquí en el Vaticano sobre el tema de los jóvenes, los problemas de los jóvenes. Y ya algunos obispos y cardenales habían escrito al Papa para decirle que cancelase el sínodo y que en su lugar convocase un sínodo sobre la pederastia, sobre los abusos sexuales, porque decían los obispos, no podemos tener cara, no tenemos credibilidad para hablar de los jóvenes cuando tenemos este problema de los abusos. Claro. Claro. El Papa ha decidido evitar, si como ya el sínodo de los jóvenes ya está avanzado, ha decidido evitar cancelar, porque es deshacer la estructura, y más bien llama a una reunión similar, quizás con un poco menos de personas, pero con el tiempo suficiente como para que se presente y se convierta, digamos, en una reunión, y esto es lo que va a marcar el tenor de si verdaderamente cambian las cosas, de que ya no es el tiempo de escribir cartas pastorales y pedir perdón. Ya lo hicieron, ya lo hizo el Papa Benedicto, ya lo hizo el Papa Francisco, lo han hecho muchas veces, lo han hecho los obispos. Esta reunión se está planteando para decir, señores obispos, ¿qué estamos haciendo en cada país para evitar que haya abusos y para tener un protocolo único, o por lo menos que se aplique en todo el mundo, de lo que se ha avanzado justamente para evitar y para prevenir los abusos? Claro. Andrés, yo quisiera preguntarte, bueno, se sabe que ha habido todavía mucho hermetismo en cuanto a la comunicación desde el Vaticano sobre estos temas, han evitado a toda costa, en la medida de lo posible, hablar de ellos, y bueno, ante la recurrencia y la magnitud de los casos que se han dado a conocer en los últimos meses, pues veo esto, obviamente se ve como una respuesta contundente. Sin embargo, yo te quiero preguntar si ha habido algún otro tipo de comunicación o alguna apertura con los medios y con otros sectores sociales para empezar a tratar este tema, o tendremos que esperar hasta esta reunión para saber un poco más de cómo el Papa Francisco está manejando la situación. El tema de los abusos sexuales son más de 10 años que se habla, no es una cosa nueva. El Papa Benedicto estuvo en Australia, lo estuvo en Australia con él, se reunió con víctimas. Estuvo en Estados Unidos, se reunió con víctimas. Estuvo en Malta, se reunió con víctimas. Dio indicaciones, mandó una carta a todos los obispos diciendo que los obispos deben tener protocolos, se llaman líneas guías, y de hecho en México existen y están vigentes, contra los abusos.
El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, refrendó la tolerancia cero. Él mismo se ha reunido con víctimas en Filadelfia, Estados Unidos. Se ha reunido con víctimas en el Vaticano y hasta constantemente se ha reunido con víctimas. El problema no tiene que ver con el que se hable del tema. Ya es un tema instalado en la Iglesia. Todo el mundo, en la sociedad, en los medios, están hablando del escándalo, de escándalos que son del pasado y que son una herida que sigue suturando, que sigue, digamos, expulsando pus, ¿no? Entonces, el problema no es tanto el reconocer que esto es un problema. El problema tiene que ver con medidas concretas para que se evite y se, digamos, se termine de purificar todo lo que ya ha salido de la prensa primero y después los papas han tenido, no han tenido más remedio que reconocerlo. Claro. Por lo tanto, el Papa había pensado que con lo que había hecho Benedicto XVI y el Papa mismo Francisco reconociendo y actuando en primera persona con algunas víctimas, era suficiente. Él mismo se dio cuenta que no era así, que todavía había episcopados como el chileno, obispos que tenían denuncias y no actuaban, no las sacaban a la luz, no las llevaban a la justicia. Entonces es el tiempo, digamos, que el Papa llame a cuentas a los obispos para que eso que ya desde Benedicto y él está diciendo de colaborar con la justicia, de sacar a la luz, de no tomar, digamos, minimizar las denuncias, se aplique veramente, verdaderamente. Por eso decía que ya no es el tiempo de los mensajes. El 20 de agosto el Papa mandó una carta a todos los católicos del mundo diciendo justamente eso, que no se han aplicado las medidas que el Vaticano había hecho como recomendaciones. Por eso lo que se espera ahora es que se dé un paso más y se obligue o de alguna manera se logre que los obispos verdaderamente terminen con cualquier tipo de minimización sobre las víctimas y cuando tengan una denuncia actúen con contundencia. Claro. Bien, pues muchísimas gracias por este enlace. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Roma y estaremos en contacto para seguir platicando de este y más temas. Gracias. Omar y Ana, muchas gracias. Un saludo desde el Vaticano. Un fuerte abrazo y por supuesto le seguiremos dando pues todo la continuidad relativa a este tema que por supuesto duele e indigna a toda la sociedad mundial. Hoy, 12 de septiembre, vámonos a otros asuntos, se conmemora el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, una fecha dedicada a promover la solidaridad entre pueblos y países del sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, esta semana le hemos estado presentando reportajes especiales sobre este importante mecanismo de colaboración. En esta ocasión le hablamos sobre el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento para la Cooperación Sur-Sur. En 2008, durante la Cumbre Iberoamericana de San Salvador, se aprobó la creación del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. América Latina supo desde el principio ser protagonista en este nuevo auge de la cooperación Sur-Sur y acudió a esta comunidad, la iberoamericana, a solicitar lo que les faltaba, un ejercicio de sistematización que permitiera conocer y visibilizar aquello que nuestra región estaba haciendo en el ámbito de la cooperación sur-sur. El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur no es un programa de la CEGIP, es un programa de los países que se han afiliado a este programa iberoamericano. El primero de sus objetivos es potencializar las capacidades de los organismos encargados de gestionar la cooperación entre los países de nuestra región. Para lograrlo, el programa de fortalecimiento se vale de la elaboración de sistemas de información, de propiciar la discusión y de la identificación de propuestas comunes entre los países, así como de ofrecer capacitación a las instituciones encargadas de estos intercambios en cada país. Otro de sus cometidos es identificar las experiencias innovadoras de cooperación sur-sur que puedan ser adaptadas para replicarlas en otros países en los que se aplica el programa. La divulgación a nivel global de los casos de cooperación también es parte de las tareas del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Es así que con este programa, además de visibilizar el intercambio en Iberoamérica, también se contribuye de manera activa en la elaboración del informe anual de la cooperación en nuestra región. Si algo distingue a este informe,
si algo lo hace único y especial, no es solo lo que cuenta, aunque nadie más lo cuenta, sino cómo se hace, el modo en que todos participamos en su elaboración. Si algo nos distingue es que es un informe de los países para los países, fruto del trabajo colectivo y horizontal. 20 países iberoamericanos participan en este programa que actualmente y hasta el 2020 estará presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. El conocimiento es más grande cuando se comparte. Es el lema de este programa iberoamericano y para actuar acorde a él se han generado documentos con información detallada sobre cada país y pueden ser fácilmente consultados en la página de internet www.cooperacionsursur.org. Saber con los números en la mano que el sector social, el sector productivo, el sector agropecuario, que tiene tanto que ver con garantizar la seguridad alimentaria a las poblaciones de nuestra región, son los más solicitados, es algo que me parece muy, muy, muy iluminador y muy importante a la hora de conducir una política de cooperación en cada uno de los estados que formamos parte del informe. Si algo nos enorgullece, son los llamados que recibimos desde otras regiones en desarrollo y desde el propio ámbito de las Naciones Unidas para que compartamos con ellos nuestra experiencia y traslademos una forma de hacer que ha dado tantos y tan buenos frutos. Para solventar los desafíos con los que se ha encontrado este programa desde que comenzó a implementarse, actualmente se tiene en marcha la estrategia de mediano plazo 2015-2018, que marca la ruta para superar los logros alcanzados y responder de manera oportuna a los retos del contexto mundial. Carla Rodríguez para Iberoamérica al Día. En el marco del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su voluntad de fortalecer el intercambio económico y social con países en desarrollo. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario ratificó su compromiso por continuar profundizando los lazos de hermandad y solidaridad con el sur en pro del desarrollo de sus pueblos. Y luego de que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se retirara de la contienda presidencial y se diera su lugar a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, el nuevo candidato emitió un mensaje ante un grupo de simpatizantes reunidos a las afueras del reclusorio, donde se encuentra precisamente Luis Inácio Lula da Silva. Es hora de salir a las calles con la cabeza en alto y ganar esta elección. Nosotros vamos a ganar esta elección por Lula, por el PT, por el PSEV, por los movimientos sociales y por Brasil. Precisamente estuvo acompañada de otro de los grandes liderazgos políticos en Brasil, nada más y nada menos que la exmandataria Dilma Rousseff y otros miembros del Partido de los Trabajadores, donde Fernando Haddad reiteró que defenderá la democracia del país. Es más un día de lucha, es más un día para Brasil, es más un día para nuestra gente, es más un día de batalla por un Brasil diferente. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la decisión de Lula da Silva y mostró su apoyo al nuevo candidato del PT. Y la costa este de los Estados Unidos se encuentra en alerta máxima ante la inminente llegada del huracán Florence de categoría 4 y que presenta vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora. La seguridad de los estadounidenses es mi máxima prioridad. No ahorramos ningún gasto. Estamos totalmente preparados. Estamos listos. Los lugares que están en mayor peligro serían Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y esa área. No se ha visto nada como lo que nos viene en 25, 30 años y tal vez nunca. Es tremendamente grande. Las autoridades extendieron la alerta a Washington, D.C. y a Maryland ante el temor de que el fenómeno provoque inundaciones y deje sin energía eléctrica a la costa atlántica durante varios días. Más de 5 millones de personas viven en áreas que están bajo advertencia por la llegada del huracán Florence. Otros 4 millones de personas podrían verse afectadas luego de que Florence se degrade a tormenta tropical, por lo que hay alerta de fuertes lluvias e inundaciones desde Florida en el sur hasta Maine en el norte.
Donde también hay alerta es en Nicaragua ante la presencia de la tormenta tropical Isaac en el Océano Atlántico. Este fenómeno se mueve hacia el oeste a 26 kilómetros por hora y se espera que se degrade el fin de semana al entrar al norte de Nicaragua, lo cual provocaría lluvias fuertes. Autoridades de Honduras seguirán monitoreando la trayectoria del fenómeno en caso de que cambie su rumbo hacia ese país. Y la película Museo del director mexicano Alonso Ruiz Palacios tuvo su premier norteamericana en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La cinta está basada en el robo de piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México en 1985. Entre los objetos que fueron sustraídos del recinto, símbolo cultural del país, se encontraba la máscara de jade de Pakal, el rey maya de Palenque, en Chiapas. Los actores Leonardo Ortiz Gris y Gael García Bernal dan vida a los jóvenes que perpetraron el entonces llamado robo del siglo. La reflexión acerca de aquella época, acerca de lo que sucedió, acerca de quiénes somos ahora y la interesante relación entre, no sé, la historia, la mitología, las verdades que, o sea, las historias que nos cuentan acerca de quiénes somos y cómo nosotros, cada uno, de alguna manera reinventa eso personalmente. Es una película muy significativa, el tema, la relación también actoral con Gael, ¿no? Ahí estar ahí, pues aventándonos un tiro realmente de amistad y demás, entonces... pues súper, súper contento con el resultado, que vi la película y pues me conmovió, ¿no? Es una película muy potente, como robusta. Museo destaca por ser la primera película original en español de la plataforma de videos de YouTube y se estrenará en México el próximo 27 de octubre en las salas de cine comerciales. Gracias por esta información a Gabriel Ramírez, quien pues se encuentra haciendo esta cobertura informativa precisamente desde este Festival de Cine en Canadá. Y con la proyección de la película Salón México, filmada en 1984, abre hoy en Cuba la muestra de cine clásico mexicano. Y miren que a los cubanos realmente les gusta mucho el cine y la música mexicana, en específico las rancheras. El Cine Acapulco en La Habana será la sede en la que estarán presentando hasta el próximo 16 de septiembre cintas recién restauradas de la época de oro del cine mexicano. Entre las obras que incluye esta muestra se encuentran largometrajes de cineastas tan emblemáticos como Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho, Arturo Ripstein y Rogelio González. Y este miércoles le mostraremos una cápsula que nos envía la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil. Hay que destacar, le recordamos, estas cápsulas están en portugués, un idioma que forma parte muy importante de Iberoamérica. En esta ocasión le presentamos una entrevista que José Luis Goldfarb, director de EDUC, editorial de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, le realizó a Lucía María Machado, escritora del libro La Nueva Cara de la Migración Internacional en Brasil. Hoje temos a professora Lúcia Bogos, autora do livro A Nova Face da Imigração Internacional no Brasil. Lúcia, uma mensagem para nossos telespectadores mexicanos e latino-americanos. Agradeço a oportunidade de falar sobre este livro que busca atualizar o debate sobre os processos migratórios internacionais no Brasil. Trata tanto das migrações internacionais que têm por destino o nosso país, como os fluxos que saem do Brasil em direção a outros países. O livro é formado por quatro sessões que retomam desde as migrações que ocorreram há 30 anos atrás, né, no final do século XX, até os processos recentes que envolvem o retorno migratório. Tá? Então, pessoas que migraram em décadas passadas e que têm voltado ao país e mostrando que muitas vezes esse retorno é temporário. Porque quando o migrante volta e encontra uma situação difícil do ponto de vista de inserção no mercado de trabalho, de condições de vida, ele tende a
fazer o caminho de volta, retornar ao primeiro ponto de seu processo migratório. E um outro aspecto bastante abordado diz respeito às políticas migratórias, que têm sido cada vez mais restritivas, tá? E mostrando as diferenças que existem entre essas políticas, considerando-se diferentes contextos internacionais, diferentes países. Tá? Então, eu convido a todos que conheçam o livro. Ele está também no site da Eduque, foi lançado como e-book a semana passada, e eu acho que é uma leitura que atualiza a questão migratória e que mostra quão grandes são esses desafios que nós, brasileiros, enfrentamos. Como nós estamos no público e latino. Os países em geral, público... América Latina, o México, inclusive, não é? É isso que eu ia dizer para você. Como o livro aborda essa questão na América Latina? O livro aborda a questão na América Latina, mostrando que as migrações fronteiriças, né, têm se tornado muito frequentes, né, e que também se dirigem à América Central, né, no sentido principalmente daqueles países da América do Sul que fazem fronteira com os países centro-americanos, né, com os países da América Central. Então, é um livro importante. É um livro instigante e eu acho que, de fato, a Eduque, né, nos possibilitou lançar uma obra atual e de interesse da população em geral. Eu acho que não é só o público acadêmico, porque a linguagem é direta, é uma linguagem que não é hermética, né, do ponto de vista aí, do jargão científico. É uma linguagem que permite dialogar com a questão migratória, compreendendo seus condicionantes, os seus efeitos e os desafios que existem para as políticas públicas, para as políticas de governo. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Goldfarb, quien precisamente genera esta información especial para este noticiero Espacio Iberoamérica al Día y podernos permitir, Ana Cristina, conocer la riqueza de esta gran lengua que es el portugués. Así es, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iberoamérica al Día. Nos vemos mañana. Hasta mañana.